Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás querido? Federico Simonetti, un gran stand-upero para los que todavía no lo conocen y también lo podés ver, lo podés seguir en sus episodios de, ¿cómo se llama? País de Boludos, ¿cómo no? País de Boludos, en nuestro país. No sé si hay alguno más, ¿no? En la lista, pero capaz que hay algún otro más, ¿no? También lo podés ver y escuchar en País de Boludos, ahí tomando birra y contando un poco lo que es la historia de nuestro país, que también es un país de boludos, entre otros. No creo que seamos el más boludo y tal vez algún otro país nos supere. Bueno, Federico, si querés, contame cuáles son tus artistas favoritos como para arrancar con esta mini entrevista. En todos los ámbitos, cultura, artes, música, teatro, comediantes, lo que a vos se te ocurra, escritores, etcétera. Lo dejo a tu criterio. Bueno, por lógica vamos a arrancar, si querés, como por un comediante que es Eddie Izzard, que es un comediante inglés de aproximadamente unos 57 por ahí años, debe tener una cosa así, 55, que es uno de los comediantes más interesantes que vi en cuanto a que construyen un mundo interno y externo muy profundo en el cual en los shows uno que lo ve grabado, ¿no? Porque siempre lo vi, desgraciadamente lo vi grabado en video, pero bueno, nada, nada, lleva mundos bastante flasheros e interesantes. Eddie Izzard se llama. Otro artista que me influyó a mí significativamente es Angelo Moore. Angelo Moore es un músico norteamericano, vientista y cantante, vientista porque toca en general todos los saxos en algún punto y algún que otro instrumento también toca. Pero bueno, es un multifacético, así performático, líder de una banda que se llama Fishbone, una banda de especie de funk, al principio medio ska y después también su paso por momentos hardcore. Y él es como el líder, el compositor de casi toda esa banda, que la banda es increíble, para el que no la escuchó se la recomiendo. Se llama Fishbone y él ahora tiene una carrera solista muy interesante en donde, bueno, va por muchos géneros y es así, una cabeza increíble de la música. Es nacido en Los Ángeles, es norteamericano. Angelo Moore es el nombre del segundo artista que más me influyó. Buenísimo, buenísimo. Voy tomando nota. Después lo voy a pasar ahí en texto a la info del video. Así que es muy interesante la info que me estás tirando. Creo que no lo tengo ese, ¿eh? Así que lo voy a anotar ahí abajo. Genial, genial. Angelo Moore, creo que tampoco lo tenía, ¿eh? Después lo voy a googlear. A ver, así de paso me desasno y investigo un poquito. Me interesa mucho a mí también investigar sobre nuevos artistas y gente de la cultura. Otros artistas que me influyeron muchísimo es el japonés Takeshi Kitano, que es un cineasta y actor y escritor de guiones, de libros. Bueno, también un artista increíble. Hay algo de la cultura japonesa que me gusta mucho Murakami, me gusta mucho Murakami, el escritor japonés, me gusta, bueno, Kitano tiene como. Hay tiempos que se toman tanto en la forma de narrar, tanto en el cine como en la literatura japonesa que un poco me conmueven, que es cierto regodeo en la repetición, digamos, en planos de gente que camina mucho tiempo por un lugar, y igual, aunque parezca siempre lo mismo, siempre es distinto y uno se queda magnéticamente observando, ese tipo de cosas que creo que también la tenía Kurosawa, o que Kurosawa la tuvo primero y seguro influyó en Kitano, bueno, que es el cine japonés, pero también está en los narradores japoneses, desde, no sé, desde Murakami hasta otros, qué sé yo, Kawabata, hay muchos que me gusta, hay algo de los japoneses que me influyó y me gusta. No sé si tengo que decir cosas que me influyan, pero que sí que por lo menos me satisface. Qué bueno, Fede, qué bueno. Mirá, tiraste un montón de nombres que no tengo la más mínima idea. Capaz que vi alguna película, ¿viste? Pero viste que a veces pasa que no asocias con los nombres. Kurosawa, por supuesto que sí lo conozco y también admiro su laburo. ¿Tenés algún artista más que agregar en alguna otra rama o en las mismas o en alguna otra? Y si no es así, estaría bueno que sí, pero si no es así, te hago un par de preguntas más fuera de la lista, fuera del tema, digamos. Lo que pasa es que cuando, no sé, son tantas las influencias y además recién pensaba, viste, pensaba muchas cosas que tienen que ver también con que casi toda la gente que te menciono es de los 90,
Lo que no quiere decir quizás que no vea cosas actuales ni me guste, que me parece una idiotez y una necedad, es decir, como antes las cosas eran mejores. Pero sí me parece que cuando la cultura te impacta es como en esa década que va entre los 20 y los 30, ¿viste? Que ahí, que más o menos, yo que sus 20 tenía en el 98, entonces como entre el 98 y el 2008, esa es la década por ahí de así de consumo cultural fuerte, ¿viste? Por eso, sí, me gustan muchas cosas. También he escuchado bastante música de literatura y un autor francés que se llama Daniel Pennac, que es de cuentos infantiles, pero también tiene cosas muy interesantes en narración, qué sé yo, me gustó, muchas cosas me gustaron y me formaron. Entonces es difícil como decir mis artistas favoritos, es como algo que todo el tiempo está en transición. Los que me marcaron por ahí fueron más estos. Sí, obviamente es una síntesis bastante apretada, ¿no? El título de esta serie de videos es una síntesis bastante apretada. Pero bueno, igual me queda claro, de todas maneras siempre es ilimitada la lista. Si a mí me hicieran esta pregunta, creo que tendría que responder con unos 5.000 artistas favoritos que tengo. Creo que es literal, ¿eh? Así que no sé si podría responder esta pregunta, mirá qué loco. Bueno, yendo a otro tema. Antes de escuchar el otro tema, te tiro realmente influencias directas. Monty Python, mucho del humor británico es una influencia directa, mucho de la cultura. Va de vuelta, Monty Python y el humor británico en general es la forma de hacer humor ácida inglesa, es una influencia obligada. Monty Python, como por ahí destacando dentro de esa línea, también me influyó mucho en general la música negra de Estados Unidos principalmente. Aunque también me gustan cosas de música brasileña, todo lo que tenga que ver con ritmos sincopados y eso es algo que me influyó directamente. En el humor también me influyó por la cierta comedia norteamericana, tipo Will Ferrell, todo lo que fue Saturday Night Live, todo lo que fue las cosas que armó como ese grupo de esa generación, digamos, de la generación de Will Ferrell, digamos, me refiero a eso. Por supuesto que comediantes como Carlin me influyó mucho, por supuesto que, bueno, hay la verdad que hay mucha mezcla de cosas. Yo por tirarte nombres, digamos, también me gustó mucho el hip hop, entonces también tuve mucho, me interesaba de chico la influencia, la cuestión de los movimientos afroamericanos de liberación, en general las Panteras Negras y todas esas cosas. Entonces Public Enemy, una banda de rap, fue muy importante para mí en la adolescencia también. Por eso, ahí puedo llegar a cualquier lugar. Sí, buenísimo, buenísimo. Compartimos varios gustos sobre los que estás tirando últimamente, que lo estás tirando en modo ensalada, que está bueno, estás haciendo un mix interesante, ¿eh? Mezclando música y otros géneros, ahí todo haciendo una especie de cóctel. Ahí tenemos un cóctel Simonetti de estilos, de arte y de cultura, ¿eh? Muy interesante. Bueno, entonces ya vos, si querés, vamos a la preguntita esa que te hice recién. Si esto lo editas o lo pones en otro momento, pero volviendo a lo del cóctel, y porque en realidad son movimientos culturales, o sea, no se pueden despegar movimientos culturales que tienen una determinada línea, y escritores, qué sé yo, de escritores que integraban los Panteras Negras, como Huey Newton y otros integrantes, y mucha literatura, y eso en el jazz también, como iba medio de la mano en ese momento, iba de la mano también con el comenzar del cine negro y también con los principios del hip hop. Entonces hay como toda una, qué sé yo, como un mix de momento cultural. Con otro autor, por ejemplo, que me influyó muchísimo, no lo mencioné, pues Spike Lee, el director negro de cine, muchísimo. No sé por qué me influyó, pero yo creo que sí, hay algo ahí de ver tantas películas que me quedó. Sí, tal cual, sí, entiendo lo que decís, como que está todo linkeado y no se lo puede dividir, digamos, ¿no? Como que está todo integrado. Estoy de acuerdo, ¿eh? La cultura negra aporta muchísimo. Así que bueno, coincidimos con Spike Lee y varios de los que nombraste en el hip hop, etcétera, etcétera.
Bueno, yendo a otro tema, esto teniendo en cuenta que no sé cuándo va a salir, puede llegar a salir la semana que viene, como puede llegar a salir el 1 de enero. Ya tengo un par de entrevistas antes para subir, así que calculo que estarás online, publicado en un par de semanas, calculo, con suerte. Así que bueno, teniendo en cuenta que estamos finalizando el año o empezando, yo espero que sí, que estemos finalizando el año, te hago dos preguntas. ¿Qué harías si fueses presidente? Primero que nada, no sé qué pasó. Te llega una carta que dice que tenés que ser presidente. Sos presidente de la Argentina, del país de boludos, ¿no? ¿Cuál sería las primeras dos o tres medidas que tomarías, Federico? ¿Qué haría? A ver, trataría de eliminar cierta capitalización de ciertas cosas. Yo no creo realmente yo no creo que todos tiremos para el mismo lado en el país y se nos salgan las cosas mal. Creo que hay como una puja por la distribución del ingreso. Sin embargo, lo que haría, la verdad, es medio tonto que dijera esto, pero siempre pensé que son necesarios hacer algunos acuerdos nacionales en determinados temas. Es decir, como, bueno, supuestamente todos las agrupaciones y los partidos estamos de acuerdo en que no puede haber más hambre y no puede haber más gente sin techo. Entonces, hacer grandes planes nacionales con financiamiento privado, que sea todo absolutamente público, que sea todo absolutamente transparente, tratar de encontrar una gestión que funcione con directorios, con todo el mundo representado, como cosas que sean de Estado, digamos, cosas que sean políticas de Estado, que estén separadas de la determinada gestión o la asistencia social que puede hacer una gestión. Eso es lo primero que me parece que hay que hacer. Genial, genial. Me suena como una especie del México actual, ¿no? De AMLO, mezclado con algo de Dinamarca, Holanda y, no sé, esos países nórdicos. Un mix de eso me suena, ¿no? Como un socialismo neoliberal o algo así. O un capitalista con políticas sociales. Un capitalismo con políticas sociales, ¿no? Algo así. Que lleguen a todo el mundo, ¿no? Como achicarla. Yo lo interpreto eso, ¿no? No sé si me interpreto mal, pero achicar un poco la brecha, ¿no? Entre los más ricos y los más pobres. Yo creo que no solo achicás la brecha, en realidad me parece que lo que tenés que. O sea, nosotros no puede haber ingresos por tanto en el país, no se puede producir alimentos para tanta gente y después no puedas garantizar que no tengan un techo y alimentación tu propia gente. Entonces me parece que hay como políticas públicas que hay que dárselas independientemente del color. El financiamiento privado, si es necesario, financiamiento privado, o sea, quien pueda hacer negocio con eso, qué sé yo. Pero me parece que hay que tratar de llegar a acuerdos en ciertos temas, decir como, bueno, vamos a hacer un gran plan de estas características y no lo capitaliza nadie y nadie hace caja para su partido político. El tema es que también hay mucha caja hecha de los partidos políticos, intendentes, todas esas cosas en torno a ese financiamiento de esas obras, en fin. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Federico? Entonces, para esta humilde por ahora audiencia que tenemos, que vamos creciendo muy poquito, de a poquito, digamos, si querés agregar algo más, bienvenido sea. Si no, todo bien, igual te dejo libre. Ojalá se consuman cada vez más espacios de cultura independiente, de periodismo independiente, de cultural, etc. Así que nada, saludo del emprendimiento, que andes muy bien, Clau. Soy Federico Simonetti de Buenos Aires, Argentina, comediante. Muchas gracias, Federico, muchas gracias. Este aplauso es para vos y te deseo todo lo mejor en este nuevo año que arranca en estos días. Te mando un gran abrazo.